Durante el transcurso de los últimos años, los efectos de la intensificación de las marejadas se han sentido en las costas de Chile y en la bahía de Quintero. Puerto Ventanas no ha estado exento a este fenómeno, que ha causado mayores tiempos de no disponibilidad de sus sitios de atraque. Solo durante el 2020, el puerto estuvo 120 días cerrado. Con el propósito de mitigar los impactos climáticos y optimizar sus condiciones operacionales, Puerto Ventanas ha incorporado moderna tecnología en la industria portuaria, innovando y estando a la vanguardia en Chile en este tipo de sistemas. En una primera etapa, implementó el sistema instrumental a través de la instalación de un equipo ADCP, que permite medir las condiciones de oleaje, marea y corrientes submarinas que condicionan el terminal y sus sitios, dadas sus condiciones particulares de puerto abierto, que lo exponen con mayor rigor que otros terminales a las condiciones de marejadas. Junto a este equipo, se incorporó también una estación para medir el viento. La información generada por este equipo, que se encuentra a 14 metros de profundidad, es visualizada en línea a través de un servidor web donde se muestran los gráficos y datos de las variantes en el oleaje y viento a disposición del personal operativo de PBSA, la Autoridad Marítima y las agencias navieras. Este equipo corresponde a un ADCP, un medidor acústico, el cual emite ondas de sonido, ¿cierto?, permitiendo catastrar cada uno de los parámetros oceanográficos que existen en la columna de agua sobre él. Básicamente el proceso que hace es tomar esa información que cadastra, ¿cierto?, la envía a un data logger, el cual se encuentra situado a un costado nuestro, ¿cierto? Este data logger procesa la información, saca los parámetros oceanográficos y los emite directamente a nuestra sala de servidores. Proceso en el cual, ¿cierto?, este dato es subido a la nube, ¿cierto?, proyectado en las plataformas tecnológicas, ¿cierto?, dispuestas y provistas para hacer la presentación de nuestro sistema, ¿cierto?, hacia cada uno de los stakeholders involucrados. Las nuevas tecnologías han permitido optimizar las decisiones y al mismo tiempo programar de manera efectiva las operaciones a fin de asegurar la confiabilidad y seguridad del terminal. Con la implementación de este proyecto, además de la incorporación del nuevo sistema de amarre dinámico, Shore Tension, y la flexibilidad del terminal para posibilitar que la carga se embarque y desembarque por sus distintos sitios, Puerto Ventanas continúa agregando valor a sus servicios y velando por la continuidad operacional, con seguridad, innovación y eficiencia. Para nosotros como autoridad marítima es un tremendo paso hacia la mayor disponibilidad de los sitios acá en el Puerto Ventanas y la seguridad con que se llevan a cabo las maniobras, ¿ya? Este Puerto Ventanas es un puerto clave, estratégico para el país, y esta iniciativa que ha tenido el Puerto Ventanas indudablemente nos va a ayudar como autoridad a poder evaluar en forma más objetiva los parámetros para autorizar el ingreso de las naves a los diferentes sitios acá.